buenos días, queridos hermanos. Ya vamos a disponernos para participar de esta celebración eucarística en acción de gracias por la señorita Fernanda Natalí Juárez, que hoy pues está cumpliendo 15 años de vida. Que Dios te ilumine, te bendiga y que todos tus proyectos que te tienes trazados se cumplan siempre con la voluntad de Dios. Que sigas pues el ejemplo, el amor y la humildad, la sencillez, para que sigas creciendo como familia, como hija de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Palabra de Dios.
alabamos, Señor. Hoy vamos a responder a esta lectura con el canto Amar es entregarse. Queridos hermanos, ¿verdad? Aquí está Jesús, tu alimento, quien te va a guiar en todos tus proyectos, en tu vida,
porque aquí está el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Cristóbal y Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de esta niña, ya señorita Fernanda Hernández Juárez, que hoy está cumpliendo 15 años. Bendícela y guía, Madre nuestra. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que amaron tu misericordia, a ti que los ha contemplado con tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles del cuarto debieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora digamos juntos aquella oración que Jesús nos enseñó. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy queremos que nos digas a todos nosotros, a nuestro Perú, la paz es tuya, mi Padre soy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos nos damos un beso de paz, paz para todos ustedes. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para llegar a la vida eterna.
Los que van a comulgar se quedan de pie y los demás los acompañamos y hacemos nuestra comunión espiritual. Despierta, es como un león rugiente que busca y nos devora. Entonces hay que estar
muy atento manteniendo la distancia, el compartir que van a tener, el masaje, en fin, ¿no? Imagino que no se quede cuidar tampoco, ¿no? Hay que ser prudente. Muy bien, vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración final. Oremos. Como partícipe de la redención eterna, quienes hacemos memoria de la Madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe para siempre. Con la bendición de Jesús podemos seguir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz cumpleaños, Fernanda, que la pases súper, súper bonito y que tengas muchas bendiciones toda tu vida. Muy bien, nos despedimos cantándole a la Virgen María.